Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al rey que viene, al rey que se acercó, venid, adorémosle. Presencia con aclamaciones. Aleluya, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Con acción de gracias, con sus atrios, con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aleluya, al Señor que se acerca,
A ti te suplico, Señor. Alabamos Dios nuestro. Postraos ante el Señor. La voz del Señor sobre las aguas,
Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Levanta tu mirada, Jerusalén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Gracias.
El Señor Jesucristo, luz de luz e Hijo de Dios vivo, nos arrancará de nuestras tinieblas para que podamos contemplar su gloria. Acudamos pues a Él y digámosle confiadamente: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Oh luz indestructible que vienes a iluminar nuestras tinieblas, despierta nuestra fe aletargada. Ven, Señor Jesús. Haz que andemos con seguridad durante el día, guiados por el resplandor de tu claridad. Ven, Señor Jesús. Enséñanos a tener la verdadera bondad y haz que ella sirva para iluminar a los hombres. Ven, Señor Jesús. Ven a crear la nueva tierra que anhelamos, en la que habite la justicia y la paz. Ven, Señor Jesús. Digamos a nuestro Padre con toda confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, anhelar de tal manera la llegada de tu Hijo Jesucristo, que cuando llame a nuestras puertas, nos encuentre velando en oración y cantando sus alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Madre del Redentor, alégrate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Preside nuestra celebración en el tercer día del dosavario para la preparación de los 487 años del acontecimiento guadalupano, el señor obispo don Armando Colín, aquí reunido el obispo auxiliar de México y vicario episcopal de la primera vicaría episcopal, con su presbiterio que lo acompaña también en este homenaje de preparación a Santa María de Guadalupe. En esta Santa Misa recibimos a los peregrinos de Movilier ADN y Rock Move. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Recibimos al señor obispo con un caluroso aplauso. Gracias. Y para disponernos a celebrar dignamente los sagrados misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, purifiquemos nuestro ser de toda mancha de pecado. Pidámosle a Dios perdón por las faltas cometidas en un momento de silencio. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que por la predicación de San Francisco Javier adquiriste para ti muchos pueblos, concede que el corazón de tus fieles arda con ese mismo celo por la fe, para que así tu Iglesia Santa se alegre al ver crecer en todas partes el número de tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: «Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha. Caminemos a la luz del Señor». Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor. Según lo que Israel le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. En ello están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vayamos con alegría al encuentro. Paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mi orden. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán del oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos canónigos, padres capellanes, sacerdotes de esta primera vicaría que han venido hoy a concelebrar, recordando el, como decía el padre Pedro Tapia, señor canónigo, en el 487 aniversario de las apariciones. Y pues sabiendo que esta primera vicaría está en proceso de la creación de ser una nueva diócesis. Diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, hermanos peregrinos que han venido hoy, todos los que formamos parte de esta iglesia peregrina, gracia y paz en el Señor. Nos relata el Evangelio que se nos ha proclamado hoy, que Jesús, lleno de admiración, reconoció la gran fe de aquel oficial romano, a tal grado que lo hace exclamar: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Llama la atención cómo el oficial romano dice a Jesús: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una palabra, mi criado quedará sano. Esto que dice Jesús al oficial romano nos lleva a reflexionar en la singular elección de los prodigios.
puesto que lee el corazón de aquellos en los que Él quiere realizar un signo, una obra de misericordia, un milagro, tal como sucedió a lo largo de su ministerio público, también como aquella luminosa mañana, aquella histórica mañana del 9 de diciembre de 1531, cuando entre cantos celestiales, Juan Diego contempló a la Señora del Cielo. Así, desde entonces, el Dios de bondad y lleno de misericordia se compadeció de esta porción de su pueblo que habitaba en el Valle del Anáhuac, sumido en la oscuridad y la idolatría. Se dio a la tarea en brindar salud, defensa y amparo a las nuevas generaciones, incluyéndonos nosotros, por medio de su Madre María Santísima. Nos preguntamos, ¿cómo es que aquí, en este sitio tan significativo, Dios manifestó su amor misericordioso, cuando la Madre del Amor habló así: Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, mucho deseo, mucho quisiera que me construyan aquí un templo, porque aquí escucharé su llanto, sus tristezas, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias y dolores. Hoy, en esta primera semana de Adviento, que es, como sabemos, un tiempo de espera y de gozo en el Señor que se acerca, el profeta Isaías, a través de una visión mesiánica, en donde contempla en la cima del Monte Santo, donde está la casa del Señor y en donde irradia la salvación para todos los pueblos, en donde estará enclavada la Ciudad Santa, la Jerusalén Celestial, que busca ser como un faro, un hermoso faro que iluminará a todas las naciones. Los pueblos estarán felices y dispuestos a seguir los planes de Dios. Será entonces cuando la palabra salvadora brotará de Jerusalén y todos descansarán de sus fatigas, porque el Señor sanará sus heridas y cesarán sus penas y sus sufrimientos. Entonces habrá concordia y paz entre todos los pueblos de la tierra. Nadie levantará la espada contra otros y ya no habrá guerra. Se trata de una significativa profecía mesiánica que nos hace comprender lo sublime del amor de Dios en su proyecto de salvación y de esperanza. El Señor reunirá a todos los pueblos en la paz eterna de su reino y dirá: vengan todos, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya. Notamos cómo el Señor proyecta su voluntad en el futuro de las nuevas generaciones. Esta visión de Isaías sobre Jerusalén y Judá hacia los días futuros es una enseñanza muy profunda que nos hace entender lo que tenemos que hacer para caminar juntos hacia el cielo, escuchando la voz de Dios para realizar los planes salvíficos que Él tiene para nosotros, particularmente en tiempos mesiánicos. En este contexto, entonces, hermanos y hermanas, hemos sido invitados a considerar, a la luz de las palabras de Jesús y en el contexto evangelizador del acontecimiento guadalupano, que en paralelo con el Evangelio de hoy nos muestra, cuando el oficial romano le dice a Jesús: yo no tengo soldados
Yo tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. El otro, ven y viene. Hace esto y lo hace. De la misma manera, Santa María de Guadalupe le dijo a Juan Diego, cuando él rehúsa ir con el obispo de México, yo te digo que tengo a muchos servidores que podrían hacer este mismo mandato y cumplirlo, pero has sido tú el elegido. Yo te pido y te ruego que lleves este mensaje al obispo. Esta sentencia que consideramos en paralelo profético se aplica de manera clara y comprometida a las nuevas generaciones, en el cumplimiento de lo que nos pide el Señor. Se trata de una escucha, con amplia mirada y fe, llenos de gozo, a subir a la montaña, como nos dice el profeta Isaías en su visión mesiánica. Que los jóvenes, en su alegría de su juventud, puedan vivir su fe como parte determinante del presente y del futuro de la historia, por tanto, de la Iglesia. Los jóvenes son protagonistas para ser llamados, por lo cual todos debemos estar abiertos a acompañarlos en las distintas iniciativas que surjan de ellos. Entonces, es una oportunidad para que, acompañados por nuestra Madre Santa María de Guadalupe, podamos entender y realizar con las nuevas generaciones como apertura a una nueva cultura que ya ha impregnado la forma de pensar y de vivir de nuestra sociedad, de nuestra Iglesia. Tenemos que seguir trabajando con entusiasmo, como nos dice el sínodo dedicado a los jóvenes por la evangelización de las nuevas generaciones en sinodalidad. Con los esfuerzos que esto implique, esta evangelización en la formación de discípulos en las nuevas generaciones se basa en la transmisión de la fe de una nueva, creativa y encarnada cultura que da testimonio en nuestro mundo de hoy, incluyendo a los jóvenes de las diferentes edades. El sábado pasado iniciamos la experiencia de un nuevo gobierno que, según se proyecta, como un gobierno que impulsará una cuarta transformación y se empeñará por realizar acciones de transparencia, justicia y solidaridad. Llama la atención cómo las lecturas de este día nos invitan a la transformación, nos invitan al cambio, nos invitan a subir con felicidad a la Montaña Santa para contemplar la nueva ciudad, la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. Por ello, esperamos que este nuevo gobierno verdaderamente realice en todos los campos, niveles y regiones, sobre todo para devolver a nuestros hermanos, especialmente los pobres, los más pobres, los más necesitados, devolverles su dignidad, que en muchas ocasiones ha sido pisoteada y violada. Es aquí, hermanos, hermanas, donde encaja el quehacer de todos, en donde el Señor nos indica que trabajemos hombro con hombro, que no le echemos la culpa y la carga a los demás, sino cada uno de nosotros, sacerdotes y laicos, laicos y sacerdotes, que caminemos juntos construyendo de frente a las nuevas generaciones un pueblo nuevo, un nuevo Israel, donde reine la justicia, la solidaridad, el amor, la paz. Concluyo esta reflexión con motivo de la reflexión del tercer día del Dosavario Guadalupano, en esta primera semana de Adviento, encomendando a Dios bondadoso y misericordioso
Por intercesión de nuestra madre aquí en el Tepeyac, Santa María de Guadalupe, madre del verdadero Dios por quien se vive, que lleve a su Hijo Jesucristo nuestras súplicas. Especialmente imploramos del Señor que si el proyecto de la creación de la nueva diócesis es un proyecto que ayudará a atender mejor, como a las otras posibles diócesis, a nuestros hermanos, se realice sin dificultad. Que ella, nuestra madre, discípula y misionera, nos siga animando en las tareas evangelizadoras para continuar proclamando el querigma en nuestros pueblos y ciudades, a fin de que respondamos con alegría y entusiasmo a los retos que el mundo de hoy nos presenta, y a la vez caminemos juntos en sinodalidad con las nuevas generaciones hacia la santidad, hacia la contemplación eterna del rostro de Dios. Muchas bendiciones de parte del Señor por intercesión de nuestra Madre Santa María de Guadalupe en estas solemnidades decembrinas que ya hemos iniciado. Que así sea. Presentémosle ahora nuestra oración a Dios por nuestras necesidades. Levantemos, hermanos, nuestra súplica al Señor y confiémosle nuestras peticiones, pues los que esperan en Él no quedan nunca defraudados. Unidos, respondamos a cada invocación diciendo: Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, para que la Iglesia, al confesar que en Cristo, nacido de Santa María Virgen, se han cumplido las promesas hechas a los padres, se prepare con alegría para recibir los bienes que Dios nos promete realizar. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que los hombres superen las tentaciones de creer que con sus solas fuerzas pueden encontrar el sentido de la propia vida, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que los que tienen dificultades en creer hallen en la esperanza de los cristianos una luz que los conduzca a su encuentro con el Señor, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que quienes ahora nos alegramos por la venida del Hijo de Dios en la carne, podamos recibir el premio de la vida eterna el día de su retorno al final de los tiempos. Oremos. Por los peregrinos de Mobilier ADN y Rock Mobile, para que por intercesión de la Virgen Santísima de Guadalupe encuentren el amor misericordioso de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor, escucha nuestras oraciones y haz que recibamos dignamente a tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Invocando tu nombre,
como hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Francisco Javier, y concédenos que así como él partió hacia la lejana tierra con el deseo de llevar la salvación a sus hermanos, así también nosotros, dando eficazmente testimonio del Evangelio, sintamos la urgencia de llegar a ti en unión con todos los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal manera concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Francisco Javier, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres, en verdad, Señor, y fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, con el señor Obispo Armando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Francisco Javier y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Cristo, el Señor Jesús resucitado, que habita en medio de nosotros, y es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes que han sido invitados este día a participar
del banquete del Señor. Thank you.
Que tus sacramentos, Dios nuestro, enciendan en nosotros aquella misma ardiente caridad que inflamó a San Francisco Javier por la salvación de las almas, para que, viviendo más dignamente nuestra vocación, consigamos con él el premio prometido a los buenos servidores, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a recibir la bendición de Dios. A través de esta bendición hacemos la intención de bendecir sus objetos de devoción cristiana: rosarios, escapularios, imágenes de la Virgen, imágenes de los santos, de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, no se hace la bendición de objetos supersticiosos, porque son atentados contra el poder de Dios. Imploramos de manera particular la bendición de Dios sobre nuestra persona, para que nos proteja de todo peligro, nos libre de todo mal. Inclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición. La paz esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.